Hola, hola, guapetones. Él es Vladi. Y ella es Marta. Y estrenamos nuestro video. ¿Quién conoce mejor a quién? Con Castigo Final. Aquí tenemos las preguntas. Bueno, no sé si se ven. Aquí tenemos las preguntas. ¿Qué es? Señor, carajo, espérate. ¿Qué he hecho yo, señor? Tres horas después. Vale, aquí tenemos las preguntas y pues vamos a empezar. Venga, Vladi, ¿cuál es mi grupo musical favorito? O sea, tú el mío y yo el tuyo, ¿vale? Vale. Esto. 3, 2, 1. ¿Quién? Ñengo Flow. Bruno Mars. ¿Lo he dicho bien? Sí. ¿Y yo? Tú también. ¡Bueno! Esto era fácil. Muy fácil. Siguiente pregunta. ¿Qué ropa llevaba cuando nos conocimos? ¿Qué ropa llevabas? Cuando nos conocimos. ¿Cuándo nos conocimos? Cuando nos conocimos para ir a super. ¿Vale? Vale, ya estoy. Qué calor que tengo. Pues yo también. Qué calor tengo. Qué guapa soy. Va, tú primero. Pues. Leggings negros y chaqueta negra. Mentira. Es verdad. Mentira. Y él llevaba camiseta y pantalón de chándal. ¿A que sí? ¿Tú crees que me acuerdo cómo iba? Yo me acuerdo. 2-1. No. Mal falsa. Sí, falsísima. Acepta tus derrotas. Nombrar una de las aficiones. Chupadísimo. Chupadísimo. Es que así no. 3. ¿Va? 3, 2, 1. Fútbol. Boxeo. Verdad. Venga, ¿dónde nací? ¿Ciudad donde nacimos? Pues a ver, esta es fácil. 3, 2, 1, ya. Lviv, Ucrania, Figueras, España. Y hemos acertado los dos, obviamente, porque si no sabemos eso ya es para tirarnos de un puente. Pero bueno, va, siguiente pregunta. Describe con detalle lo que he hecho hoy o ayer. Vale, lo de hoy. El Vladi se ha levantado. ¿A qué hora? Se ha levantado sobre las 12 y algo, porque, bueno, no sé si te has levantado antes, es cuando me has dado los buenos días. Me he levantado a las 12 y algo. A las 12 y algo. Porque se ya saben mi rutina. Verano. Ha ido a llevar a su hermano al casal de verano. Luego ha vuelto a su casa. Porque te he venido a buscar a ti, o sea, no de hoy claro, no tiene. Me ha venido a buscar a mí, hemos venido aquí y ahora estamos grabando el vídeo. Venga, tú. Tú hoy, pues, te has ido a dormir muy tarde, a las 5. Muy bien. Exactamente. Te has levantado también sobre las 12. Una amiga tuya, compañera de Insti, ha venido a buscar, a darte unos. Las notas. Esta mañana a las 9. ¿A qué hora? Vale. A las 9. Y pues eso, has comido y eso, y a las 3 te he venido a buscar yo. Muy bien. Vamos 5-4. Va, siguiente pregunta, me toca. Te toca, no mames, güey. No mames, güey. Esto se me quitó, güey. Es muy fácil. ¿Cuándo es mi cumpleaños y cuándo es tu cumpleaños? ¿Va? ¿Por qué miras? Va. Vale, fecha de nacimiento, primero yo y luego tú. Vale, a ver qué has puesto. 3, 2, 1, 22 de abril del 2002. No, Vladi.
¿Cómo que no? No. 2001. 2002. Ah, pues ya está. Es que siempre se equivoca, tío, me da rabia. En plan, con el año. A ver. El 16 de septiembre de 1999. No. No, que va. Me está vacilando. No. No, que va. No, me vas a decir a mí que no. Sí, anda. Va. Vale. Siguiente pregunta. Next one. ¿Cuándo es nuestro aniversario? Vale, quita. La anterior la hemos acertado los dos. A ver esto. ¿Cuándo es nuestro aniversario? ¿Tienes que poner el año también? No. Oh, sí. 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Qué has puesto? 8 de febrero. ¿Qué hablas? O sea, 8 de marzo. ¡Hola, loco! Brady, vete, por favor. O sea, 8 de 03, que lo había puesto, pero que sí. Se llama. Sí. 8 de 03 Brady, del 2018. No, no, una mierda, eso no cuenta, no. Pues que lo damos por buena la mía, no, no, no. Vale, pues hasta aquí todo. Las preguntas. Yo soy el ganador. Él es el perdedor y se va a someter a mi castigo. Vamos a verlo. Estamos en la cocina, como podéis observar. Y sí, va, este chico de aquí va a recibir su castigo. ¿Cuál? Que ahora veréis. No lo sé. Bueno, Vlad, abre la nevera. ¿Y? Coge un huevo. Sí, hombre. Coge un huevo. Sí, hombre. Coge un huevo. ¿Por qué? Porque es un castigo. Pero yo me quito la camiseta. Yo con el No te lo vas a tirar por encima, tranquilo. Ah, no. ¿Qué hay no. que hacer? Coge un huevo. Espérate. Para, ¿qué me vas a hacer? Ponlo aquí dentro. ¿Así? No. ¿Abierto? Pártelo, sí. ¿Y qué me lo tengo que beber? Parte el huevo. Y siguientemente, bébetelo entero. Entero. Pensaba que me lo tenía que hacer algo así o no. Algo así, ¿sabes? Te hubiera gustado más, ¿verdad? No. Ninguna de las dos. Te lo tienes que beber entero. Puta. Encima ya habías preparado el reto. Yo no había pensado nada. Claro, porque sabías que iba a ganar yo. Adelante. Pero es que no sé. ¿Y si me pasa algo luego? ¿Qué te va a pasar? Nada, chaval. Sí, me he bebido la yema o lo que sea, párate. Como vomite será tu culpa, te lo juro. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabe, mi amor? Bastante mal, la verdad. Y mira que eso lo hacen los culturistas, pero vaya, que no lo haría yo. Pero que se me ha metido toda la yema esa, o lo naranja, se me ha metido todo en la boca, lo amarillo ya no podía, no me cabía más. Oh. Muy bien, amor. Pues esta semana un like, suscribiros. Bye bye. Chao.